¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar el día de hoy con el refuerzo del curso de trigonometría, pregunta número uno. Ya saben, chicos, que recordar que para poder calcular una expresión, recordar siempre los valores de las razones trigonométricas, ¿ya? Para poder recordar. En el caso, por ejemplo, del seno y el coseno, su valor siempre va a ser raíz cuadrada de 2. A ver, el alumno Eric de la Cruz, El pregunta profesor, número uno. Pregunta uno. Vamos a el profe, multiplicar primero, Eric, los números 4 y 5, ¿cierto? Ya, sí, ¿cuánto sería esta profe, multiplicación? 4 por 5. 4% Por es 20, 5. Multiplicamos primero, ¿no? 4 por 5 5 es 20. por la raíz cuadrada. Después vamos a poner el 20, ¿ya? Raíz cuadrada 2 de 2 dividido entre 2. de 2 por la raíz cuadrada también de 2 dividido entre el 1 y 2 el 2. dividido entre 2. Bien. Ya, ¿cuánto sería raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2? 4, profe. Sería 4. Y en el denominador, ¿cuánto sería? Los denominadores multiplique también, 2 por 2. 4. También tenemos 4. Sí, Ahora va a profesor. cancelar, ¿se da cuenta? Por eso que no lo había multiplicado. Sí, Cancelamos. profe. ¿Quién 2. cancelamos? El número 4. 4, cancelamos con el otro. Número. Número 4. Me estaría quedando 5 multiplicado por ¿quién? Por entre 4. No, 5 por la raíz cuadrada Dos, de 4. profe. 5 Dos. multiplicado por la raíz de 4, que es 2. La respuesta es 10. 10. Ya muy bien ahí. Esa sería la respuesta, ya respuesta sería 10. ¿Profesor, yo puedo hacer la dos? Un momento, profesor, para copiar. Ya, Camila. Profesor, un momento para copiar. Profesor, sale tener. Yo creo que se me fue la conexión. ¿Se le sigue la conexión? Profe, profe, he apagado mi Profesor. cámara porque estoy comiendo.
Me avisan, por favor, chicos. ¿Me dicen, chicos, si terminaron? Sí, profesor. Ya, ¿se encuentra Urbano Zapata? Urbano. ¿Dónde está, no? Surco Brenda. Gerald. Gerald. El alumno Gerald, encienda su audio, por favor. Sí, profe. Pregunta número 2, ¿ya? Oye. Vamos a calcular el valor de la expresión n. El valor de la expresión n es igual, vamos a multiplicar los números 2 por 3. ¿Ya? ¿Estás viendo los números? 2 multiplicado por 3 multiplicado por la secante de 45. Ajá, 45. Y multiplicado por la cosecante de 45 grados. Ajá, 45 ya. Grados. ¿Y a cuánto es 2 por 3? 2 por 3, 6. Ya, ponemos ahí. 6. Ya. ¿Cuánto es el valor de la secante de 45? 45. ¿Qué pausa? ¿Se divide? No, revise su ficha. ¿Cuánto es la secante de 45? En la primera hoja está. En la primera hoja, sí es. Está en la tabla, está ahí en la tabla. Ah, en la tabla. Sí, en la tabla, sí. La cosecante, ¿no? De 45. ¿Dos? Raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2. Multiplicado por la raíz cuadrada de 2 también, es el mismo valor, ¿ya? Sí. Ahora va a multiplicar raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2. ¿Es la raíz de qué número? De 2 45. Por 2, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? La raíz cuadrada de 4 es... ¿24? 2. Ah, sí, profe. La raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Y la respuesta es, cuánto es la respuesta? 12. 12. ¿Por qué me dice 24? Profesor, ¿me puede dar un momento para copiar? Dime. ¿Me puede dar un momentito para copiar? Ya.
Ya está, profesor. Ya, ok. Camila Gómez. Sí, profesor. En la pregunta número 3 me piden calcular la tangente cuadrado de 45 más la cotangente. Ya, ¿cuánto es el valor de la tangente, Camila? En su ficha está su valor, ¿ya? A ver. Ahí sería 3. Uno sería, ¿no? Ahí fíjate, ahí está, mira. Ah, sí, sí. Ahí dice, ¿cómo se llama? Tangente, ¿está viendo? ¿En la tabla? En la tercera fila, ajá, aquí. Ajá, en la tabla. Tangente y cotangente es 1, ¿ya? Okay. Ya. Sería 3 multiplicado por 1 al cuadrado. Al cuadrado más. Ya, al cuadrado más. Más 4. Más 4 multiplicado por 1 al cuadrado. Elevado al cuadrado, ¿ya? En ambos casos está elevado al cuadrado. Ya, en ambos casos. Esto sería. Ya, el valor de R. R sería igual. Ahí 3 por 1 más 4. 3 por 1. Entonces sería. 1 al cuadrado, 1. 7. Muy bien, 7, correcto. Más 4 por 1 sería. 4 por 1. Ahí sería igual 7. 7. Ya está bien, Camila, muy bien. 7 la respuesta, ¿ya? Sí. Profesor, ¿puedes poner la pregunta número? Muy bien, chicos. Ahora sí, participantes, ya voluntarios, ¿no? Los demás voy a preguntar la otra semana. Profesor, yo quiero hacer la 6. ¿La pregunta 6? Sí. ¿Otro participante voluntario? Profesor, ¿yo puedo hacer la 5? La número 5, ¿no? Profesor, yo la 7. Y Luis, la pregunta 7. Ya, termina para continuar con la pregunta 4, ¿ya? Profesor, ¿no ha hecho la 4 todavía? No, todavía, recién. Falta todavía la pregunta número 4. La tablita siempre repasen, chicos, ¿ya? No se olviden, la tablita hay que repasar para la resolución de los problemas. Esta reunión está siendo. ¿Qué pasó ahí? Profesor, ¿y quién va a hacer la pregunta número 4? Yo. ¿Usted, profesor? He ido 6. No, uno nomás. Profesor, he ido 6. Un ratito, y ahorita vamos a ver. Profe. ¿Dónde he ido 6?
De las seis. Ahí sería cinco. No, es diferente. ¿Qué sería cinco? Así está bien. Profe, podemos contestar con la pregunta. Tendría que ser ocho. Me avisan, por favor, si terminaron para continuar. Ya terminé, profesor. Ya cerradas. ¿No? Sí, profesor. Sí, profesor, ya cerradas. Ya, por eso estoy preguntando. Ya, a ver, en la pregunta número 4, vamos a calcular la expresión R, y la expresión R se va a determinar secante al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada del número 2, pero eso está elevado al cuadrado, ¿ya? Vamos a elevar al cuadrado. Y más la cosecante, que también es la raíz cuadrada del número 2, elevado al cuadrado. Ya está. Ya. Y tú recuerdas, por propiedad del álgebra, chicos, que se cancela el signo radical con el exponente, ¿ya? Ya. Método práctico. Cancelamos. Y me estaría quedando 2 más 2. 4. El resultado sería 4. Claro, el resultado sería 4. Está fácil. 4. ¿No? Sí, son 4. 2 más 2, 4 es la respuesta. ¿Y chicos? Listo. Sí, profesor. Nada más. Listo. Profesor, yo voy a hacer la 6. Igual la 2. Pregunta número 4. Respuesta 4. 4. ¿Pero se pasó la 6? Ya, profesor, ya vamos a continuar con la pregunta. ¿Ya que son 2 6? Ya, un ratito, eso voy a ver ahorita, ¿ya? Yo, qué raro. Profesor, yo quiero hacer la 6, ya. Ahorita vamos a continuar, ¿ya? A ver. No, hay 2 6. ¿Cuál 2 6? Ah, ¿verdad? Entonces el otro sería... Esa numeración seguro, pues ya está. ¿Ya? Pero, profesor, la 7 entonces sería 8. Entonces la 6 sería 7 y la 6 de arriba sería 6. Sí, vamos a ver ese tema, ¿ya? Miren, ahora esta vez han ingresado más estudiantes, ¿ves? Profesor, yo quiero hacer la pregunta número 6, que es, ¿cómo se llama? ¿No, Eric? Es el triángulo, profesor, yo quiero hacer. Hemos batido récord, ¿cierto, Eric? Profesor, no hemos hecho récord. No hemos hecho récord, no, profe. No, del anterior me refiero. Ayer hicimos 22 y hoy estamos con 22. No, me refiero del refuerzo anterior de trigonometría, que hicieron 10. Ah, ¿verdad? El de trigonometría había 10. Récord. Pero tiene que llegar más, profesor. 30. Sí, ya sé cómo va a llegar ya. Profesor, sea como la Miss Siri. Yo le voy a decir, no, voy a hacer otra cosa. Voy a subir puntos en el examen. Así voy a hacer. Profesor, no diga que dos hojas en el examen. No, así voy a decir el día lunes. Y el que no ingresa, pues perderá, pues, ¿no? Sus puntos. Yo sí tengo puntos, profesor. Ya, chicos, continuamos, ¿ya? La número 5. Ya, y esta es la número. No, hay un 6. ¿Por qué dicen 2, 6? No entiendo. ¿Por qué me dicen 2, 6? Ah, de acá, ¿no? La pregunta, ajá. Ah, el que está abajo, no me había dado cuenta. Sí, profesor. Ya, entonces, profesor.
Entonces, profesor, ahí sería 7. Sí. Vamos a cambiarle. Claro, tiene razón su compañero. Con torre. Ya, listo. Juana Galarza. Sí, profesor. Pregunta número 5. Vamos a reemplazar el valor de P por la tangente, ¿cierto? Tangente de 45 grados. ¿Cuánto es su valor, Juana? Sería P igual a 6 por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado menos 3 por 1 al cuadrado. 3 por 1 al cuadrado. Bien. Sería P igual 6 por 1 menos 3 por 1. Mamá, ¿cuánto tienes que? Ya, señor, 6 por 1 menos 3 por 1. Sí, profesor. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu respuesta? P igual a 3. 3 sería la respuesta, profesor. Muy bien, Luana. 6 por 1 menos 3 por 1. Y la respuesta sería P igual a 3. Así es. Esa sería la respuesta. Gracias, profesor. Ok. Profesor, la 2 de la evaluación me sale 6. ¿Sí? Un momento, profesor, para copiar. Ya los espero, ¿no, chicos? Los espero. ¿Profesor, puede ser la 6? Voy a preguntar, Luana Robles. Sí, profesor. Vas a resolver la 7, ¿ya? Por eso, ya, profesor. ¿Ha cambiado los números? Sí, profesor. Por eso le dije que voy a hacer la 7. Así es. Profe, Ronald, y la pregunta 6. Ronald, pregunta 6. Ronald, tú querías ver. ¿Cuánto es el valor del seno de 45 grados? Revisa tu tabla. Raíz cuadrado.
Muy bien, raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. Sí, profesor. Ya. Raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. Ya. Y el coseno es el mismo valor, ya ustedes ya saben. Es el mismo valor el coseno multiplicado por la raíz cuadrada de 2 entre 2. Sí. Más la tangente de 45. ¿Cuánto es su valor? ¿En 1? 1 multiplicado por la cotangente, que también es 1. 1. Ahora va a multiplicar los radicandos, ¿ya? Los radicandos son los números que se encuentran dentro del signo radical, ¿ya? Esos son los radicandos, ya no se olviden, chicos. Los que se encuentran dentro del signo radical se llaman radicandos. Ya. Ahora multiplique 2 por 2. 2 por 2, 4. Tendría raíz cuadrada de 4. Sí, profesor. Y en el denominador tendría 2 por 2, ¿cierto? Sí. Que sería 4. Sí. Y 1 por 1 es 1. No, pues. Ya está, muy bien. Ya, hasta ahí está correcto. ¿Cuánto es la raíz cuadrada del número 4? 2. 2, muy bien. 2. Ya, esta fracción se puede simplificar, ¿cierto? Porque el número 2 tiene mitad. De el número 4 tiene mitad. Después es 4, profesor. Ya, ¿cuánto sería, Ronald? Al simplificar. Muy la bien, 1. Y la raíz cuadrada del número 4 es el número 2. El número 2. Ya, ¿y cuánto es 1/2 más 1? El 2 multiplicas con el 1, ¿ya? Ya. Tendrías 1 más 2 por 1. 2. Sería 2 dividido entre 2. Ya, ¿cuál es su respuesta? Ahora súmelo y... Uno más dos entre dos. Esa es la respuesta, ¿ya? Ya. ¿Cuánto es eso? Tres medios. Sí, muy bien, 3/2. 3/2. Un ratito, ¿qué pasó acá? Tres medios es la respuesta, ¿ya? Ya está bien, Ronald. Muy bien. Ya, gracias, profesor, por participar. Profe, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es 3/2. Esa es la respuesta, ¿ya? Yo terminé, profesor. ¿Ya terminé, no? Ya está, profesor. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Pregunta 7, Luana Robles. Sí, profesor. A ver, la pregunta 7 dice calcular X. ¿Cuánto es el valor de X, Luana Robles? X
es igual a 6 más 6 no, raíz. No le pide el perímetro. Ah, ya, ya. X es igual a 6 multiplicado por qué número voy a multiplicar. X multiplicado por 2. Por la raíz cuadrada por de 2. La raíz cuadrada de 2. Sí, por la raíz cuadrada de 2. Sí, y eso sería el resultado. Profesor, y ese sería el resultado. Profesor. Así es. Gracias, profesor. Ok. Esa es la respuesta, ya chicos. 6 raíz cuadrada de 2. Ya ponemos ahí respuesta, C, R y D. Ya terminé, profesor. Ya, me avisan, por favor, si terminaron. Muy bien, Luis Mamani. Sí, profesor. Pregunta número 8. Ok, profesor. Ya, ahí está diferente. Ya, a ver, Luis. ¿Cuánto mide la longitud de X? 6, profesor, 6. 6, ya, muy bien. Les había dicho que el valor de X es el número que está multiplicado con la raíz, ¿ya? Entonces ponemos aquí, decimos, vamos a poner X es igual al número 6. Ya, y vamos a completar aquí, ¿ya? Completamos, Luis, ahí, completamos X igual a 6 para ese triángulo. Y para el otro cateto del triángulo también vamos a colocar el número 6. 6. Ya, chicos, completen ahí. X igual a 6. En ambos casos. Ya. ¿Qué pasó acá? No, un ratito ya. Aquí de... Acá sería, ¿no? X igual a 6. Ya, ahí tenemos entonces los valores. Ya, ahora vamos a calcular el perímetro, que sería 2P. 6 más 6. Ponemos ahí 2P. Un ratito ya. Ponemos 2P igual 6 más 6. 6 más 6 y más 6 raíz cuadrada del número 2.
La respuesta sería 12 más 6 raíz cuadrada de 2. Ya, muy bien, Luis. Ya, la respuesta sería 12 más 6 raíz cuadrada del número 2. Profesor, la 2 de la evaluación también me sale 6. Profesor, la 2 de la evaluación me sale 6. Ya, chicos, hemos finalizado el refuerzo. ¿Profesor, puede poner a 6? Felicitaciones a todos. Ahí está la pregunta 6, está al costado. Está. Y ahí colocamos en respuesta. Ya terminamos, profe. 12 más 6 raíz de 2. ¿Profesor, ya nos podemos salir? Sí, los alumnos que han terminado ya pueden salir, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta el día. ¡Chau, profe! ¡Chau, profesor! ¡Cuídense! Buen día para todos. ¿Ya puedo salir, profesor? Sí, ya pueden salir ya, sí. ¡Chau, profesor! ¡Cuídense! ¡Nos vemos el lunes! ¡Hasta el lunes! ¿Profesor, puede poner las 7, por favor? Chao, profesor. Chao, profesor. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes, chicos. Chao, profesor, hasta el lunes. Chao, Luana Galaz, hasta el lunes. Cuídese. Profesor, la una de la evaluación me sale 16. Ya, muy bien. Ya, chicos, me avisan, por favor, para cerrar el Zoom. Chao, profesor, cuídese. Igualmente, profesor. Luana Robles, gracias. Chao, profesor, chao. Sí, okay, chao. ¿Terminaron, chicos, todos de copiar? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Todos acabaron? ¿Gerald? Muy bien, chicos. Buen día a todos. Hasta el lunes. Chao, chicos.